Cada semana que compite, la golfista mexicana María Fassi tiene un objetivo: levantar un trofeo y llegar a ser campeona en el Tour de la Asociación Femenil de Golf Profesional. Todas las semanas tengo esa ilusión y tengo esa meta, obviamente, en mi cabeza de levantar un trofeo, de ser campeona de la LPGA. Yo creo que es, obviamente, bueno, un sueño mío desde pequeña. Y desde que tengo 7, 8 años he trabajado para este momento, ¿no? Pues una victoria este año sería, obviamente, un sueño hecho realidad, y pues tengan por seguro que estoy trabajando para ello. El 26 de diciembre de 2019, Fassi fue elegida como la mejor estudiante atleta de la década de la Universidad de Arkansas, con el 82.3% de la votación, con lo cual se resaltó sus logros alcanzados como colegiala y amateur. De grande, que yo creo que todavía me está costando un poco adaptarme y sentirme bien, ¿no? Con ese nuevo estilo de vida, como bien dices, de nómada, de no tener capaz una casa o de vivir de una maleta. Son cosas distintas que yo creo que, bueno, hay que acostumbrarse. Pero la verdad que estoy viviendo mi sueño y pues no lo cambiaría por nada, ¿no? Digo, es complicado, no es una vida sencilla, es bastante solitaria, pero al mismo tiempo estoy, como te digo, ¿no?, viviendo mi sueño, estoy haciendo lo que más me gusta en el mundo y lo estoy haciendo en el mejor nivel que existe. María Fassi destacó la mejoría en su juego gracias al trabajo con el entrenador David Ledbetter y el caddy Mark Wallington. Y bueno, también creo que el tener un coach como David, que tiene toda la experiencia que tiene, que se ha visto en buenas, pero también se ha visto en muy malas, pues también me termina haciendo como una parte de psicología, ¿no? No es únicamente un coach de golf, sino también termina jugando el papel de psicólogo y bueno, de tratar de ayudarme y guiarme en esta nueva vida que es para mí. Fassi es poseedora del golpe de salida más largo en el circuito profesional femenil, con 289 yardas, 9 más que su más cercana escolta, Anne Van Damme. Sí, soy de las pegadoras más largas de la LPGA y bueno, obviamente eso es una ventaja enorme para mi juego. Me permite ser capaz un poco más agresiva, aunque bueno, en muchas ocasiones no puedo usar esa fuerza o esa distancia por cuestiones de estrategia o por cuestiones de que el campo pues no lo permite por el diseño de cada hoyo. Con su andar por los campos y las competencias, Fassi se percató que el golf mexicano se respeta. Y poco a poco nos estamos ganando el respeto de los jugadores, nos estamos ganando el respeto de la gente, de los medios, y están volteando a ver a México de una manera distinta. Entonces, bueno, obviamente eso a mí personalmente me llena de orgullo, no por poder ser parte de eso, sino porque estamos poniendo a México en donde se merece, que es en lo más alto, y que la gente pues respete al país por lo que somos y por la calidad de deportistas.